¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí en Coppo Inc. Bueno, aquí en esta tienda ubicada en el centro de la Ciudad de México nos ofrecen viseras, sombreros, cazadoras, gorras, en fin, en general para toda la familia. Hay infantiles, vean de este lado que hay muchísimos personajes, sombreros para la playa. Ellos están ubicados en Plaza de los Ambulantes, aquí en República de Colombia. Número 75 en el local número 10. Ahorita les vamos a grabar un clip de, bueno, de cómo pueden entrar para que no se me pierdan. Vean, mandita, esa calle que está ahí atravesando es la del Carmen. Y esta donde viene caminando aquí la señora con el diablito, este es República de Colombia. Vean, enfrente tenemos esto que dice novedades fancy o fancy ahí. Y justo aquí enfrente pueden entrar. Justo aquí enfrente pueden entrar y vean cómo está súper de volada llegar aquí a Coppo Inc. Bueno, no tiene ninguna publicidad, ¿vale? Entonces, para que no se me pierdan, aquí pueden llegar súper en corto. Igual, por supuesto, manejan envíos a toda la República. Ahí los pueden, bueno, buscar en Facebook y escribirles por WhatsApp. Igual ya saben que todos los datos de la tienda se los vamos a estar dejando aquí en la descripción del videito. Y bueno, sin más, no olvides regalarme un super like y suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Y sin más, vamos a comenzar por el recorrido por esta tienda. Bueno, bandita, vean, vamos a comenzar aquí con el recorrido aquí en Coppo Inc. Y bueno, esto que estamos viendo son gorras para bebé. Sí, vean, hay muchísimos estilos. Vean este, por ejemplo, de Paw Patrol. Vean, trae sus sombreritos, sus orejitas, toda la cuestión. La verdad están bastante fashion. Vean, obviamente las orejitas se le paran y toda la cuestión. Igual de este lado, vean, están unas de Sullivan. Están súper padres. Díganme si no. Igual en esta, tallas de bebé, bueno, hay muchísimos. Vean, esta de los osos trae sus orejitas. Hay Frozen también. Este de Silver, este que ya veíamos de Paw Patrol, en fin, todas vienen bastante detalladas. Vean esta, por ejemplo, de Mario Bros, incluso trae sus alitas aquí. Y bueno, Spider-Man, unicornios, las princesas, esta que es Peppa Pig. Vean, Spider-Man trae este detalle, por ejemplo, de sus telarañas. Este que es Goofy, trae hasta las orejas. Vean, manita, las netas están bastante cool, bastante padres. Y bueno, estas están en tan solo 23 pesitos. 23 pesitos la pieza, banda, ¿vale? Cualquiera pueden comprar desde una y se las van a dar en ese precio, ¿sí? Y bueno, cabe mencionar que si compran ustedes más de 50 piezas, ya les pueden mejorar el precio, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende de cuántas piezas compran. Igual de este lado tenemos lo que es para niños, ¿sí? Igual hay muchísimos estilos. Vean, Buzz Lightyear, este que es Jurassic World, para la exploradora. Vean, la vida secreta de mis mascotas, este es Max. Vean nada más, aquí está Cars, Minecraft, que yo sé que me van a preguntar. Este que es de Toy Story. Vean, Among Us. La neta, hay un buen de gorritas, banda. Vean, este hasta parece que viene en 3D. Sí, hay muchísimos personajes. Naruto, ahí está Coco. Otro diseño ahí de esto que es Among Us. Y vean, ahí hay otro. Hay el Rey León por ahí. Vean, las muñequitas LOL. Sí, hay de verdad muchísimos personajes, Pikachu, en fin, aquí pueden de verdad escoger. De verdad hay bastantes modelitos, sí. Y estas que estamos viendo también aquí, también están, vean, hasta de pulpito hay una gorra. Ahí está, bandita, ¿vale? Entonces vean, la neta, estos también nos van a estar costando 23 pesitos desde una pieza. La verdad es una super ganga, porque yo creo que fácil estas de niño o de bebé
en un tianguisito, pues yo creo por ahí de unos 80, 90 pesitos si se va comprando. Entonces, bueno, para los que quieren invertir, iniciar un negocio, que bueno, ahorita vienen los calores con todo, esta es una grandísima opción, banda. Bueno, por aquí tenemos algo más para niños. Vean, este por ejemplo es un pescador de Dragon Ball. Vean, así se le llama, pescador de Dragon Ball. Y esta también es de la princesa Sofía. De verdad, también ahorita van a ver otras figuras que podemos encontrar. Estos los están manejando en 25 varitos. 25 varitos, la verdad, una super ganga. Porque también, bueno, el material la verdad se siente bastante bien. Sí, está bastante grueso de esta parte de aquí abajo, para que, bueno, soporte el sol. Y también de este lado tenemos las cazadoras, que bueno, esta ya traen la capita para que les cubra ahí la espalda. Y también trae su cinta, vean. Trae su cinta ahí para que se lo puedan amarrar y evitar que pues el viento se lo lleve, ¿no? Y vean, tenemos este diseño también de Spider-Man, también con su capita. Este también es un cazador, una cazadora, perdón. Y bueno, este está en 35 pesitos, ¿vale? Estos también los podemos encontrar en muchas otras figuras. Vean, por ejemplo, como este de los osos. Está este de Mickey, Masha. Por aquí tenemos a Cars. Vean, por aquí tenemos a Toy Story. Avengers están por aquí. Este que es Miraculous. Y bueno, así nos podemos ir. Vemos a Frozen, otros de Cars, Super Mario, los Simpsons. Vean nada más, también los diseños están super cool. Vean Sonic, otro más de los osos escandalosos. En fin, este de Paw Patrol está super fashion. Mini, este de unicornio, también está Mickey Mouse. Y bueno, ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, su contacto está en la cajita de la descripción para que, bueno, puedan enviarles un mensajito, cotizar, lo que ustedes gusten. Bueno, con gusto los van a estar atendiendo. Y bueno, amigos, aquí tenemos otros cazadores para niños. Bueno, estos son bordados. Sí, estos son bordados, vean. Sí, igual hay talla, esta que estamos viendo aquí, esta es chica. Este de aquí de Cars es mediana y está grande. ¿Sí? Lo que es el chico está en 25 pesos y el mediano y el grande en 27 pesos. De esto también, bueno, traen su sujetador, ¿sí? Para que no se los vuele el viento. Traen sus broches a los costados, vean, por eso este se ve así. Y bueno, también hay muchísimas figuras. Vean, este es de Mimi, el Capitán América, Spider-Man, ese que es Chase de Paw Patrol, Peppa Pig, las princesas, Blancanieves, Forky, Naruto. En fin, hay distintos. Y bueno, eso nos están costando estas cazadoras para niños, ¿no? Bueno, también para las niñas, bueno, si se le quieren poner un niño también, tienen estos estas viseras, vean, con estos ojitos y esta lengua de fuera. Está súper coqueta, vean más o menos cómo se ve. Está súper kawaii, trae aquí una especie de orejitas. Y bueno, todos estos nos están costando en 50 pesitos. Igual, estos son todos los colores que están manejando. Vean, están súper kawaii porque también, bueno, se pueden ajustar como si fueran una gorra. Vean, aquí lo pueden hacer más grande, más chico y, en fin, ajustarlo de acuerdo al tamaño que necesiten, ¿vale? Entonces, estos están en 50 pesitos. Bueno, bandita, estos que estamos viendo ahorita en pantalla son sombreros para niña. Vean, traen distintos detalles. Vean estas maripositas, la verdad se ven bastante, bastante frescos. Traen este sujetador también para que
puedan ahí ajustarlo. Y bueno, que no se lo vuele el viento. Este es otro modelito, se parecen mucho las mariposas, pero es distinto el color, vean. Igual manejan como este tipo. Sí. Vean, trae hasta el arco iris ahí. La verdad se ve bastante bien. El listoncito bastante coqueto y todo el asunto. Este, por ejemplo, vean. Ya trae ahí una aplicación de tool. Y bueno, estos que les estoy mostrando de niña nos están costando 35 pesos. Hay varios colores disponibles. Esto es mercancía nueva totalmente. Va llegando, es fresquecita, banda. Entonces, si quieren, pues es momento de comprar antes de que se acabe. Y por supuesto, por aquí también tenemos el de dama. Vean, ya más coquetones. Trae aquí su moñito y todo el asunto. Vean, esta cintita, bueno, le da un toque. Igual viene aquí en la orilla. Está muy, muy padre. Igual está este. Vean, estos son como sombreros para irse a pasear, ¿no? A la playita, andar ahí en la plaza. Vean, están bastante cool. También trae su sujetador. Y bueno, están así o como estos que parecen tipo visera. También para que, bueno, les dé más. Para que, bueno, les dé más sombra. ¿Sí? Traen estos detalles, estas cintas, para que, bueno, vean, les den un toque especial, ¿no? Están, por ejemplo, de este tipo. Está este blanquito. Vean, este trae su piedrita. Se ve bastante coqueto. Y también está como este. Está como ese que tenemos ahí de las flores. En fin, vean este también. Este es un color lila con un moño que, bueno, se ve bastante coqueto esta combinación. De verdad, hasta para ir para el mandado, yo creo que les haría un gran parísimo. Y vean, este es otro. Esta es otra florecita bastante coqueta. Todos estos que les estoy mostrando les están costando 38 pesitos. Vean, este es otro más. ¿Sí? Ahí está el moñito. Y la aplicación de la piedrería. 38 pesitos. A ver, déjenme ahí en los comentarios como cuánto les anda costando esto en una placita, en uno de los mentados pueblitos mágicos. A ver si está mucho más barato aquí o si, pues la neta no. Vean, este es otro tipo también de sombrerito. Que bueno, este a comparación de los que les estaba mostrando acá, es un material más rígido, ¿sí? Igual trae esta abertura en la parte de atrás, vean, este diseñito. ¿Sí? Trae un moño. Se ve bastante coqueto también porque vean, es una aplicación pues bastante llamativa. No se ve tan seco, tan X el sombrero. Y bueno, este nos está costando 60 pesos. Les repito, es otro material más rígido que el que veíamos anteriormente, como estos de aquí. Y bueno, hay en distintos colores. Los distintos colores que se están manejando en este último sombrero que les mostré, vean, es ese que parece camel, el otro es blanco prácticamente, el totalmente negro. Este tiene el de en medio, este tiene un tono rosita y bueno, este es como un color arenita, ¿vale? Entonces, estos banditas están en 60 pesos. La verdad, aún así creo que es un super precio. Y bueno, esta es una visera para las damitas, para que vean, vayan ahí al mandado bien relajadas, bien en la sombrita tal cual. Vean, hay bastantes colores, ahorita se los muestro, pero bueno, esta es la muestra. Trae aquí sus florecitas coquetonas y todo el asunto. Vean cómo se ve. Yo creo que sí, bueno, les proyecta una buena parte de sombra. Igual en la parte de abajo, vean, trae su ajustador. Y todas traen este diseñito por aquí abajo, este que vende las hojitas. Esta les está costando 55 pesitos. Igual trae ajustador aquí atrás para poder hacerle un poco más grande o un poco más chico. ¿Vale?
Entonces le voy a mostrar los colores. Vean, aquí están los colores. Este es como lila o casi morado. Este es más camel. Este es color melón. Fuchsia. Rosa. Este es como camel también. Y este ya es más fuerte. Y este es un fuchsia también. Todas estas están en 55 desde una pieza. Recuerden que si llevan más de 50 piezas, bueno, ya les estarán mejorando el precio. Y de este lado tenemos otras viseras. Que vean, estas son, bueno, llamadas de bolsillo. Vean, aquí trae su hueco. Y bueno, este igual trae su ajustador aquí. Vean, aquí lo pueden hacer un poco más grande, un poco más chico. No es como las viseras porque vean la forma. Es prácticamente toda la misma alrededor. Y bueno, esta tiene la peculiaridad de que la pueden envolver de esta forma. Sí, es un sombrero de bolsillo prácticamente. Y bueno, ahorita para que vean todos los colores que tienen. Por aquí los encontramos, vean. Hay negro, hay azul marino, hay café, un poco más bajito, camel. Y bueno, hay rosita también. Sí, entonces, vean, aquí está. Y así es como se ve. Vale, 55 pesitos. Este también, banda. Y bueno, para caballero, de este lado tenemos, me dicen aquí que se les llama pocket o pescador bordado. Vean, estos también hay muchos diseños. Sí, es cuestión de que vengan y tal cual busquen alguno que les guste. Sí, no se los voy a pasar todos porque vean, son muchísimos. De este lado también hay unos bordados. Vean, Ferrioni. Estos que son, bueno, de otras figuras. Está también estas de Ralph Lauren. Vean, de polo. Está este también de el Bart Simpson. Está ese de Chicago Bulls. Vean, hay muchísimos diseños. Vean, también tienen por aquí a Mongoose. Vean, este de Jordan. Está Puma. También tenemos Monster. Por ahí hay otros grises. Spider-Man. De estos de, bueno, la hierba. Y en fin, hay muchos modelitos. Vean, hay Star Wars. Esos que les estoy mostrando están en 25 pesitos. 25 pesitos, banda. La verdad, súper, súper regalados. Y bueno, para los que gustan de este tipo de cazadoras, vean. Están estos que no tienen capa. Hay varios colores, vean también. Aquí es cosa de, bueno, echar una vueltecita y checar el que más les guste. Estos que les estoy mostrando, vean cómo vienen por dentro. Entonces son mallita y todo el asunto. Su sujetador también. Ajustador, perdón. Y bueno, estos que no tienen capa les están costando 28 pesitos. 28 pesitos. También tienen con capa, vean aquí. Hay mucha variedad de colores. Vean, este trae su capita aquí. Vean, también hay mucha variedad de colores en estos que tienen capa. Hay azul marino, hay este que parece morado, azul, azul rey, este que es gris, hay negro, por supuesto, no puede faltar el negro. Vean, ahí está la capa. Y bueno, hay distintos colores, hasta rosa, de ese que parece como vino prácticamente. Todos estos que estamos viendo están en 32 pesitos. Va que va. 32 pesitos con capa y 28 sin capa. Y bueno, también de este tipo de cazadoras manejan el camuflajeado. Vean, este es un tipo. Todos estos traen capa. ¿Sí? Y vean, está este otro tipo militar. Está este también. Vean. Ya nada más. Todos tienen el mismo estilo. El ajustador. Sí, entonces vean.
hay otros más, por aquí también. Todos estos nos están costando 37 pesos. Estos, repito, son de caballero. Y bueno, aquí tenemos las clásicas gorritas, vean. Hay distintas, pues, marcas. Vean, estas, por ejemplo, pues vienen como las típicas que ya conocemos. Sí, traen el ajustador aquí atrás, con velcro. Sí. Y también tenemos de otro tipo, vean. Nautica, Jordan, Fox, Bulls. Estas, por ejemplo, vean cómo vienen. Ya no traen ajustador atrás, traen más bien una especie como de resorte para que, bueno, se pueda ajustar en la cabeza de los caballeros. Vean, por este lado tenemos una marquita como Mercedes-Benz. Vean, solo que esta ya viene diferente, ya trae broche. Sí, como ya pudieron ver, hay con velcro, hay totalmente cerradas y con este broche que estamos viendo. Ahorita les voy a hacer un pequeño paneo para que vean todas las marcas que, bueno, pueden estar manejando o que pueden encontrar aquí. Están también estas, por ejemplo. Sí. Estas traen malla por la parte de atrás. Sí, igual para que entre un poco de aire. Sí, vean. Todas estas están en 45 pesos, ¿sí? Cualquiera de las que vieron, ya sean cerradas, o con malla, o con broche, con velcro, o completitas, ¿vale? 45 pesos, cualquiera que les guste, banda. Y bueno, yo sé que esto les va a gustar, es algo nuevo, algo que está innovando, es de lo que se viene. Estos son unas viseras. Vean, hay muchos colores con esas aplicaciones de florecitas. Y bueno, estas traen la peculiaridad de que traen un cubrebocas o una especie de cubrebocas integrado. ¿Sí? Vean, traen este resortito y aquí lo ajustan, ¿sí?, en la nariz. Y bueno, trae esta parte para que puedan respirar. Y también trae la parte como, bueno, las cazadoras que, vean, por ejemplo, esta parte de aquí, para no quemarse el cuello por la parte de atrás, ¿vale? Entonces, viene así, y hay muchísimos colores, hay café, hay azul, rosa, morada, y también está en este diseño que vemos aquí arriba de puntos, ¿ok? Viene exactamente igual, trae también la función de el cubrebocas. Sí, esta es a rosa, azul, morada, café. Esta es un poco más clara. Y bueno, vean nada más. Está toda esta variedad, bandita. Estos, cualquiera de los dos diseños, está en 65. Igual ya saben, si piden más allá de 50 piezas, les pueden mejorar el precio, ¿vale? Y bueno, también están estas viseras de diadema. Ya son más convencionales, ya son más conocidas, son hasta clásicas, pudiéramos llamarles. ¿Sí? Están, vean, ahí en negro, rosa, café, gris, rojo, azul, verde militar. En fin, hay muchos colorcitos. Cualquiera de estas les puede estar costando en 37 pesos. Y bueno, amigos, esto fue el recorrido por la tienda de, con nuestros amigos de Copo Inc. aquí en República de Colombia, número 75, en la Plaza de los Ambulantes, en el local número 10. Y bueno, para que no se pierdan, si quieren hacer un pedido, ya saben que toda la información, la dirección, datos, costos, en fin, contacto con Copo Inc. va a estar en la descripción del video. Y bueno, sin más, espero que este video les haya gustado mucho. Ya saben que, bueno, yo soy Chino. Y si les gusta este contenido, por favor no olvides regalarme un super like y suscribirte a este canal. Además de activar la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video, amigos. Bye.